¿Quién iba a pensar que el viejo cuando estaba joven era un sanguinario? Mataba, enterraba, mochaba cabezas. No había poder suficiente ni ley en el mundo que lo detuviera. Vivía en la casa de piedra y en la rumorosa, cerca de Tijuana, donde torturaba, las tripas sacaba. A todos sus enemigos les sembraba el miedo, así lo respetaban. Montado en un cuaco blanco bajaba del cerro buscando mujeres, robaba los bancos para darse placeres. Ranchero y mal encachado, se terciaba un rifle, también un machete y pura escopeta de cuatro se terciaba el viejón. Porque le mataron a su único hermano cuando estaba plebe arreando el ganado. Por eso a los federales mataba con saña en honor a su hermano. Un hombre fuerte y valiente con huellas de guerra por todo su cuerpo, la muerte en la sangre, carácter violento que arremangó a federales, rurales y guachos en aquellos tiempos. Ahora vive en Culiacán, ya no anda en el cuaco, trae una Cheyenne, una super del once, para que se atraviese. Y aunque pasaron los años y el viejo esté viejo, aún se defiende.